pues este es un canal que lo ven muchas personas que no son músicas en Colombia, en Bogotá y en el mundo. Estamos haciendo confesiones, pero bueno, igual, pues, es la realidad, lo que pasó. Hubo épocas donde, en las cuales muchas agrupaciones, yo también vivimos eso, todavía hay grupos lo que llaman secuencia, es decir, que suena una pista, un audio pregrabado y el músico pues se toca encima. Eso es y no es, algunos dirán que eso es, no sé, un engaño, qué otra palabra, en fin, pero bueno, hubo recursos tecnológicos, exacto, por la sonoridad, ¿sí? Porque claro, alquimia con los efectos y todo eso, eso sonaba y con ese sonido, una cosa, ¿sí? Pero nunca la parte, el groove humano, la tecnología lo va a reemplazar. Entonces, claro, para mí, no sé, yo siento más gusto, yo cuando voy con un grupo de secuencia, yo toco encima, así yo, o sea, que ya casi ya se estaban acabando la secuencia, pero sí hay que reconocer que muchas agrupaciones, orquestas profesionales y grupos pequeños de baile, de digamos, matrimonios, etcétera, sí, eventos de esos sociales pequeños, utilizaban, pero no hay, eso no se reemplaza nunca, tocar al músico en vivo. Semejantes músicos que tenía Alquimia en esa época. Así es. Entonces, bueno, lo que pasó, pasó, pero estamos haciendo una confesión, y bueno, igual, eso no solamente ocurrió en muchos países, porque llegó la época de la tecnología MIDI. Eso es un sonido muy plástico, muy, muy, muy máquina, muy, ¿no? Sí. Entonces, bueno. No, mira que eso se perfeccionó de tal manera que te puedo decir, artistas, bueno, anglo, lo que tú quieras, actuaban de esa manera. Yo tuve, posterior a Alquimia, y no quisiera cerrar el tema de Alquimia sin mencionar que cuando ya, con el primer pianista que tuve el privilegio de estar ya en forma, después de Ernesto Milanés, fue con Milton Salcedo. Claro. Que es mi compadre, mi hermanazo. Y después que él ya se retiró, entró Juan Carlos González el Rojo, quien hace algunos días, hace como 2 semanas, se nos fue, antes de tiempo. Y con Rojito compartimos casi, ¿qué te digo? Como 3 años, un poquito menos. Y tocamos muchísimos eventos. La gran persona, hace días vi un video que subió Janio en el Rodadero con Jorge Barón, ustedes estaban ahí. Sí, ahí estábamos, esa época fue la de Muy espectacular. Muy buena, sí. Entonces, y con Milton, bueno, yo a Milton Salcedo le entrevisté en Santa Marta en su estudio hace ya un añito pasadito, y él me confesó que, me dijo, Galindo es un gran director, así me lo dijo, ahí está en los videos, sí. Entonces fue una época de con Alquimia muy fructuosa, muy, muy buena, ganaron ahí todos, hicieron creo que viajes al exterior también. Sí, muchísimo, sí. Viajaron a México, sí. Perú, en fin. Y bueno, te puedo decir que sí, esa época en vivo la pasamos súper bien, pero como te digo, ya cerré el capítulo y paré un poco. Pero hay algo que se nos olvidaba mencionar, y es que en el transcurso en el que yo era director y tocaba con orquestas, también ya empecé, gracias a Dios, a trabajar en el tema de la discografía, hacer arreglos musicales para disqueras, ¿no? En esta historia entra una persona maravillosa de la cual, a la cual le tengo un agradecimiento infinito, que se llamaba Willy Salcedo. Oh, con Willy Salcedo, nuestro amigo que falleció en el COVID hace... Lo llevó el COVID, 4 años, lamentablemente. Sí. Pero, entonces mira, con Willy trabajaron bastante. Porque resulta que paralelo a lo que yo estaba haciendo ya, digamos, como incursionando como arreglista, correteando, estudiando a Armando Velázquez, Eddie Martínez, algún día le hablaron a Willy y le dijeron, oye, ese muchachito está haciendo arreglos, dale una oportunidad. Claro. Y Willy me llamó, me dijo, bueno, le hice alguna transcripción, le gustó, después un arreglo para orquestas que estaban en ese momento con la disquera CBS. Claro, claro. Que ahí en la 54, con el bajito de la Caracas, con 16. Exacto, con 13. Yo lo iba a ver allá a grabar. Ok, esa época, el señor Willy Salcedo me recibió. Me dijo, ven, hazte esos arreglitos, la tarifa es tanto, ¿quieres grabar el bajo? Sí, la tarifa es tanto. Y yo, maestro, gracias, y arranqué. Y empezamos a grabar ahí proyectos que, pues, digamos, Willy era el productor artístico de la disquera. Así es. Entonces me llamaba a mí, también llamaba a Dani Rosales, a otros grandes músicos hoy en día.
y empecé a trabajar en arreglos para la disquera. Historias lindas, te podré decir, bueno, varias, pero sí. En cualquier momento él me entregó una canción de un señor que se llama Hansel Camacho. Claro, claro. Y te lo digo así porque yo no sabía quién era Hansel Camacho. Yo sí lo conocía. Me llega, en ese momento me llega la canción, No Soy Un Juego. Y me dice Willy, hazle un arreglo, la instrumentación es esta. Tráeme dos trompetas, dos trombones. No, en esa época, el grupo se llamaba Son de Azúcar. Ah, Son de Azúcar, unas, claro. Él me dijo, son unas chicas de Cali, es un grupo femenino, pero vamos a producirles acá. Entonces solamente vienen las niñas a grabar. Ok, o sea, las cantantes, los coros, qué sé yo. Y bueno, le hice ese arreglo, esa canción, y Willy me dio otros varios arreglos para ese mismo proyecto. Grabé el Baby también. Y esa canción, No Soy Un Juego, fue la que, te lo puedo decir así, bendito Dios, catapultó, lanzó el estrellato a la Orquesta Son de Azúcar. A nivel internacional. Un fragmentico, ¿cómo es que es ese numerito? Yo lo he escuchado. Eso dice, a mí tú no me tomas como te da la gana. Sí, yo no soy cantante. Porque no soy un juego. Esa canción. ¿Cómo se llama la cantante? La cantante Francelina. Francelina Barrera. Claro, claro. Saludos, Francelina, si ves este video. Eso también lo grabaron aquí, ¿no? Entonces, toda esa producción con Willy y todo. Eso catapultó Son de Azúcar y a partir de ahí empecé a hacer más arreglos, pero creo que ninguna versión, porque esa es la canción, la han hecho 20.000 versiones, ha superado la sencillez de ese proyecto. O sea, era un sintetizador, dos trombones, sonaba muy, muy, muy acústico, pero funcionó. Entonces, y a partir de ahí, ya con Willy empezamos a hacer proyectos a gran nivel, a gran escala. ¿No? Willy fue un excelente músico, percusionista, pero él también tiene una visión de, o sea, era un tipo hasta empresario. Súper creativo. Es tipo, todos los días, yo me acuerdo que, bueno, él tenía un Renault, una Renaulteta, y grababa todas las noches ahí en la calle 54, 55, con carrera 16, por ahí. En Chapinero, y ese Willy era una máquina de grabar para orquestas de Cali, Manjoma, bueno, no sé, una cantidad de... ¿Qué no hizo Willy Salcedo? Te puedo decir, de ahí, yo hice arreglos para Son de Azúcar, para la gran banda Cali, Tropicales también. ¿Sí? Hermes Manjoma. Sí, por ahí pasaron muchos artistas, el maestro Ramón Chaverra, bueno, todo lo que tenía que ver con Tropical. Sí. Bueno, había muchas orquestas que pasaron por ahí y las cuales Willy era el productor y yo tenía que ver con por lo menos la mitad de los arreglos. Master, ya en esa época dominaban el asunto de la clave, ya conocían, hey, pilas, que no se vaya a cruzar eso. Sí, lo intentábamos. Okay. Obvio. Que yo ahorita mismo puedo escuchar varias versiones de arreglos que hice en aquella época. Yo digo, caramba, eso está cruzado. Claro, claro. Pero pegó. Claro, claro, claro. Y bueno, a raíz de eso también... Aprendizaje. Me vine a conocer con el maravilloso amigo y hermano que es Hansel Camacho. Claro, él me conoció. Que ya llegó, sí. Él me conoció y hicimos en esas épocas una novela. Sí. Que se llamaba Azúcar. Azúcar. Entonces, me invitaron para hacer los arreglos de las canciones, de algunas canciones incidentales, que también formaron parte del proyecto. No todas, realmente el cabezote y todas esas, digamos, las canciones importantes dentro ya de la novela como tal al aire. Sí. El creador de eso fue el señor Manuel, se me olvidó el nombre, no, Mario Cuesta, perdón. Mario Cuesta, un guitarrista. Un musicazo, un tipo con trabajó mucho con... El Gordo Benjumea, con Pacheco, bueno, en televisión. Él fue el creador de esa director parte, ¿no? De la orquesta... Los Hijos del Caribe y otras cosas. Y los Diablos del Caribe. Sí. Porque él tuvo que ver pues con novelas y con... Claro, televisión, Mario. Con televisión. No sé qué... Mario falleció. Está en Miami. Ah, okay. Está en Miami. Tiene un hijo. Está bien. También, sí. Mario Junior falleció. Fue Mario Junior. Él fue el que falleció. Y bueno, pero dentro de la novela Azúcar yo tuve que ver con los discos, las canciones de la novela, que era composición de Hansel Camacho. Hansel Camacho, chocuano, actor,
compositor y cantante que todavía está vigente y uh-huh. aquí tenemos al director y arreglista, sí, sí, todavía está. Bueno, hay un número que en Colombia lo conocen todo el mundo, que todavía suenan por todas partes, sí. y en Ecuador, entonces, bueno, no sé. Sí. Un tema que... hay muchos, pero verdades. ¿De qué sirve una lágrima? Ese tema más. Nos ha dado cualquier cantidad de alegrías, satisfacciones, y otros más con Hansel, ¿no? Tu claro. fidelidad, bueno, muchas canciones que gracias a Dios funcionan todavía. Y como es la vida, que en Colombia sí, pero no tanto como por ejemplo Ecuador, como México, como Venezuela. Ah, sí. Ah. Sí, en Venezuela Hansel es un ídolo. Estuvieron allá este año, sí, en sí. Poliedro de Caracas. Vamos, volvemos, vamos de Ecuador, volvemos. Ah. Y bueno, ha sido una bendición. Y realmente, pues con Hansel hemos hecho historia con muchas canciones que la gente todavía le sabe y canta. Y yo digo, caramba, eso fue grabado en los años 90 y todavía funciona, ¿no? Sí, yo a Hansel lo conocí en la época de Willy Salcedo con un grupo que yo tocaba con ellos a veces, Changó, con los hermanos Rosales. Sí. Y Willy Salcedo, bueno, ahí hubo unas diferencias, en fin, tocaron un número, bueno, temas que pegaron. Pretenciosa. Pretenciosa, eso sí. fue un éxito también. Sí. Y bueno, esa es la época de Hansel, que todavía César estamos Mora. Juntos y seguimos ahí trabajando. Hice arreglos para César Mora en la época de Willy. Ajá. Y desde ahí también apareció en mi vida el señor Gali Galeano. Ah, claro. Quien en ese momento pues ya era un artista súper reconocido, sí, haciendo música popular, sí. rancheritas, baladitas. Grabó salsa y pegó un sí. hit que te hizo el arreglo, ¿no fue? No, mira, la historia es esta. Yo le hice a Gali la producción de ese disco. Y de todas las canciones que también sonaron, hay sí, muchas ahí sí, que han funcionado. La última, la única que yo arreglé, que yo no arreglé, se la, yo le dije a Gali, dejémosela a otro socio porque estoy como saturando el mercado, démosela a Carlos Franco. Ah, Carlos Franco, el guitarrista. Sí, pero digamos que el concepto y el ya a la hora de grabar, yo también le metí la mano, pero las cosas hay que decirlas como son. Sí. El arreglista, digamos que el que plasmó la gran mayoría de ideas, el maestro Carlos Franco. Franco. Sin embargo, estamos hablando de qué número, el título de esa canción se llama La Cita. La Cita, bueno, eso suena en Venezuela, en muchos países de México, yo no sé eso. Estados Unidos. La Cita es un éxito. ¿Cómo dice La Cita? Que para cantar acá. No, nada más un entre y siéntate, algo así. Imagínate que ese no soy yo. Yo. Eso se pegó. ¿Pero ese número es de él o de Jesús? No, ese tema es de un señor mexicano, si mal no recuerdo. Okay, okay. No recuerdo el nombre, pero no es ni de Gali ni de Jesús. Okay. Y bueno, se pegó, pero ese proyecto también, en general, yo hace poco que fui a Venezuela con Hansel, un señor venezolano me dijo, venga, usted es fulano de tal, Luis Galindo, el que hizo los arreglos de esta canción, y me la puso. Yo, sí señor, porque hermano, esta vaina aquí la gente llora. ¿Sí? Pero no es La Cita, es otra, ¿no? Son varias canciones. Ah, una canción que se llama fue su primer. Sí. Algo así. Después de eso, Gali también me llamó para otros arreglos. Lo recibían en helicóptero. Gali Galeano, que siempre, bueno, lo digo con respeto y con cariño, pues Gali todavía está vigente, pero sí. A Gali lo conocemos como más de música ranchera, de despecho, esas cosas. Uh-huh. Sin embargo, también le funcionó la salsa. Sí. Había unos temas que los músicos decían, oye, pero eso suena sí. suena muy poco. Él fue objeto de muchas burlas. Sí. Y él me lo consultaba, me decía, vamos para adelante, hermano, esa es su forma de cantar, sí, ese es su estilo. Sí. Eres tú, punto. Sí, así es. Y bueno. Y él en los shows todavía toca algunas otras salsitas. Él toca todo eso, eso. Y le funciona, ¿no? Sí. Más adelante le hizo otros arreglos de salsa también y le han funcionado, ¿no?